Bienvenidos a un nuevo programa de Pioneros y en esta oportunidad recorriendo la chacra 40 de la ciudad de Posadas y precisamente en el Club de Abuelos Años Dorados. La verdad que estamos rodeados de mujeres hermosas, grandes mujeres y pioneras de la chacra 40 que seguramente nos van a hacer recordar y nos van a traer a la memoria tanta historia, esa historia de ellos como la de ustedes también. Y acá en esta mesa llena de fotografías, de viajes, de recuerdos tan lindos que estas actividades que lleva adelante el Club de Abuelos Años Dorados, que también en el transcurso del programa vamos a ir conociendo de a poquito las actividades que lleva adelante. Pero bueno, ahora queremos conocer un poquito de la historia de la Chacra 40. Qué importante que es este barrio para la ciudad de Posadas y para la historia precisamente, ¿no? Quiero presentarles a las pioneras del barrio, Susana Suárez, Elba Rodríguez, la señora Juliana Leusten y Cristina Sotelo. Son algunas de nuestras pioneras que nos visitan, que contamos con la presencia el día de la fecha y que nos van a contar un poquito de esos recuerdos. Susana, ¿cuántos años hace que vivís en el barrio? Y yo ahora tengo 52 años, desde que nací vine acá. Primero vinieron mis padres, vinieron con mis hermanos, que son gendarmes, ellos que se criaron acá en el barrio. Y se conocieron todos acá al barrio. Yo ya cuando vine, la calle era todo todavía tierra. Enfrente teníamos los vecinos que alquilaban como un conventillo. Y ahí siempre cuando llegaba la fiesta, los fines de año se reunían cada familia ahí. Ahí hacían en un patiecito y se reunían todos los vecinos ahí, y se hacían las fiestas y se compartían. Nosotros los vecinos, cuando llegaba el 24 o el 31, pasábamos con las copas, nosotros nos íbamos y les saludábamos por la fiesta y estábamos y compartíamos las cosas con ellos. Qué lindo recuerdo, ¿no? Y ahí nacieron algunas amigas mías que ahora ya están con mi edad también, que jugábamos juntas, estudiábamos juntas acá en la escuela 110, en aquella escuelita que ya ahora ya cambió. Ahora está tan linda, está ¿no? Está en la mansión ahora. Sí. Y estudiaba patín acá en el Club Alemán. Y tenía todos mis amigos que ahora ya están todos casados, ya son abuelos. Y mis hermanos son gendarmes que ya se jubilaron, todo. Uno ya ha fallecido. Tengo uno en Rawson, Chubut. El otro tengo acá en Posada también. Tengo todas mis sobrinas, todas casadas. Así que todo ya. Ya he hecho toda la familia Suárez y somos unos cuantos más tenemos ahí. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo recuerdo. Lindo recuerdo. ¿Y qué recuerdos tenés de esa escuela 110 cuando eras chica? Tengo muchos recuerdos de los chicos, de las maestras. Cuando yo estaba en primer grado, antes venían el camión de los dentistas que venían a visitar las escuelas. Cuando yo veía el camión ese blanco, y yo tenía miedo. Y venía la enfermera a tomar la lista así de los alumnos que se iban a hacer arreglar los dientes. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando venía la maestra, la enfermera, que venía a anotar a todos los chicos para llevar afuera, ¿sí? Porque afuera estaba el camión y todo en fila. Y yo aprovechaba y un día me fui y me escapé. Me escapé y me vine a mi casa. Y mi mamá se enojó. ¿Qué te pasa, hija? No, tengo miedo al dentista, no me quiero ir más a la escuela. Entonces vino la maestra mía a buscarme a mi casa y me dijo, no te va a pasar nada, no vas a hacer nada. Entonces tuve que ir, entonces tomé el coraje de venir ahí otra vez al dentista de vuelta. Esa fue una anécdota. Después tengo otra anécdota, que cuando hubo el carnaval acá, cuando se hizo acá en la Avenida Corriente, que se hacía de los dos lados, que la municipalidad antes hacía, me fui con una amiga, Silvia, otra Nancy, yo y otra chica más, Carolina y Celeste, éramos cinco. Y nos pusimos todos los trajes y nos fuimos. Y había la comparsa que era de Villa Sarita, que era un... que se conocía todo el baile que hacía. Nos llamaron a nosotros, nos vieron que estábamos bien vestidos más o menos y nos fuimos.
no anotamos en la fiesta. Él no anotamos en esa comparsa, no anotamos. Bueno, y me fui. Y estaban todos mis vecinos y me vieron a mí. Yo me vestí de Drácula, mi otra amiga se vistió de Maravilla, no sé, la otra no sé. Y una vecina acá al barrio, que era de cantero, me vio. Y mi papá no sabía dónde estaba. Y vinieron y le contaron que Susana estaba bailando en una comparsa. Entonces mi papá me fue a buscar, pero feroz paliza me dio. Pero que nunca me voy a olvidar esa paliza. Pero una paliza de grande. Me sacó del baile y me trajo de allá hasta mi casa. Susana, ¿y cuántos años tenías? Yo tenía ese año, tendría unos 10 años, 9. Ay, pero ¿no? era chiquita. Sí, chiquita. Y bueno, todos éramos escaleritas. Pero no nos gustaba, ¿viste? Y nosotros nos fuimos, ¿viste? Sin pedir permiso. Sin permiso, claro, permiso. Sin permiso. Sí. Claro, eso habrá sido. Éramos todos de acá del barrio, las chicas. Sí. Y eso recuerdo, ¿cómo era la escuela 110 antes? Bueno, la escuela 110 era toda una entrada, sí, tenía una entradita y estaba el busto de José de San Martín en la entrada. En la mano derecha entraba la dirección del director, que era en ese entonces era el director Rubén Matos, era el director. Y a otro lado estaba la oficina donde se juntaban todas las maestras en las reuniones cuando ya la atendían todos a los alumnos, de hacer pausa. Y el patio era todo un tinglado grande y atrás era todo patio de tierra. Había una planta de mora y nosotros íbamos al recreo y nos íbamos y comíamos y nos pintábamos todo con mora y todo. Nos manchábamos, veníamos todos los guardapolvos, todos manchados veníamos. Porque eso no sale, ¿no es cierto? No sale. Pobre las mamás, sí, para lavar, ¿no? Sí. Y era de madera la escuela, ¿no es cierto? Sí, parte de madera y parte de materiales. Y los bancos eran todos de madera, que eran todos así juntas y así juntas. El pupitre. El pupitre, que digamos, sí, uh-huh. Sí. Y el escenario era así como era antes, así para arriba. Qué lindos recuerdos, ¿no? Sí. Y también tenía una amiga que la mamá, ella, Nancy Pérez, eran hermanos los tres, la mamá era portera. Y nosotros los fines de semana la mamá, cuando no había clase, ella se ponía a limpiar y nos invitaba a nosotros para ir a ayudarle. ¿Qué hacíamos nosotros? No íbamos a ayudarle, íbamos a ir a jugar nosotros. Tirábamos el baldazo, mamá nos tiraba el baldazo y nosotros nos íbamos y jugábamos, todo y regalábamos, hacíamos desastre y la mamá limpiaba. Nosotros jugábamos siempre en ese patio ahí. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Y yo creo que cuando uno tiene una niñez linda, contenida, cuidada, rodeada de afectos, eso es lo que después es la base de todo ser humano, ¿no es cierto? Bueno, Elba, ¿cuántos años hace que vivís en el barrio? Y ya, como ya te digo, vine a vivir ahí en el 53, más o menos serían 62 años, 63. ¿Integraste alguna vez la comisión vecinal del barrio? Hace poco nomás acá mi hermano. Elba, ¿cuántos chicos tenés? Tuve 4. Tenía embarazo y el último era melliza. ¿Y cómo era el barrio en esa época? Y era calle de tierra, no tenía luz, no tenía agua, tenía que carrear el agua, carreamos agua en los tanques, o si no, si había alguien que podía carrearlo, lo hacía carrear mi esposo. ¿De dónde carreaban el agua? De la canilla que estaba ubicado en... ¿Cómo se llama la otra canilla? La Valle y Pellegrini, más o menos. Sí, la Valle y Pellegrini. Tenían una canilla pública. Porque en el año 1927 es donde se construye el tanque de agua corriente, claro. ¿No es cierto? Sí, y bueno, se suponía que ustedes rápidamente iban a tener el agua, ¿no? Que íbamos a tener agua rápido, pero no era así. Otro barrio primero y después el último, que buscaban firma a todos los vecinos. Y a alguien, un vecino que juntaba la firma y reclamaba a la municipalidad. El agua corriente pasaba por donde estamos ahora, el pasaje Juramento, que se llamaba calle 50. Y
llegaba hasta ahí donde termina la primera cuadra. Después no había, porque las conexiones, los caños. Entonces, donde estamos nosotros en Paseo de Juramento tampoco había. Entonces, después vino solamente Portiño, que es la transversal. Y recién en febrero de 1983 tuvimos Aguascorrientes y el asfalto o macadam, esos beneficios. Y también número en las casas. Qué lindo, que ¿no? Son qué importante, sí, 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 es importante. Sí. ¿Y en esa época tenían la comisión vecinal? ¿O era por iniciativa no, del de vecino? Los vecinos unidos nomás, se conversaban. En esa época siempre, como dijo Susana, habían vecinos pioneros, puedo nombrarlo, Altamirano, Loreiro, de aquel lado, de Portiño. De este lado estaban Tatarén, creo que... ¿Comisar que no hay ningún? No, también. Yo no sé el trámite que había que hacer, pero parece que salía caro el acceder a los caños que si eran de fibrocemento. Entonces salía muy caro hacer ese traslado en las calles, 100 metros, lo que fuera. Pero bueno, había este señor Filipa que hacía trámites y se fue logrando. Que ya estamos hablando de que entró la democracia y algunos logros que yo lo viví, porque en mi adolescencia era un barrial, a la noche no había luz como hay ahora, usábamos linterna, pero siempre en toda época, por más desafíos, siempre lo pasaba. Juliana seguramente debe tener unos recuerdos hermosos de su barrio. No tanto, era bastante sufrido estar acá. Pero yo cuando me vine y me casé y vine a vivir ahí, no había luz, eso sí que sé. Había que hacer un trámite con EMSA para poder conseguir la luz. No era cualquiera que le daba. Agua sí teníamos, pero luz no. Eso era terrible de noche. Y no había asfalto tampoco. Y las calles estaban cerradas y muy mal, no estaban cuidadas. Mal, no se podía transitar casi, con autos casi ni había. Y después, también yo fui maestra de la escuela 110. ¿Ah, sí? Sí. Entonces seguro que tendrás lindos recuerdos. Bueno, teníamos la escuela, era una ruina. Arriba tenía todos unos, ¿cómo es? Ladrillos, pero no eran del tamaño de hoy. Eran así grandes los ladrillos, todos puestos con el riesgo que se podía caer en cualquier momento. Ahora está hecho un palacio, como dicen, pero antes nos costaban, los chicos se iban a todas las otras escuelas y no venían ahí. Teníamos que salir los docentes a hacer, buscar alumnos, para la escuela y tratar de convencerlos que vaya así, convencer a los chicos que vivían cerca, por lo menos. Pero todos preferían ir a una escuela más linda. Los docentes eran excelentes, eso sí, capaz mejor que cualquier otro lugar, porque nos esmerábamos para dar dar lo mejor al alumno, ¿no? Alumnos, sí, para que... Sí, teníamos que salir a hacer censo, para decir, era un censo. Y otras cosas, el barrio era lindo, tranquilo, nunca hubo problemas. Teníamos un almacén de ramos generales en la esquina. ¿En qué esquina precisamente? Precisamente en Corrientes y Tambor de Tacuarí. Años vivía un señor Chemes. Era un pescador, sí. Pescador, sí. Años vivía ahí. Y... Juliana, ¿tenés recuerdos de la construcción de la iglesia? ¿Cuando se construyó la iglesia? Antes era el Círculo Obrero Católico.
y quedaba más bien al fondo. Y la iglesia se hizo después, más adelante, con el padre Van Rel, creo que era, o antes. ¿Vos no te acordás? Del Círculo Obrero Católico surge después el nombre del barrio, porque la Chacra 40 es el barrio obrero. Así es el nombre. Católico de Obrero se llamaba. Yo en realidad nací en la Chacra 172, que está actualmente, es el centro cívico. Ese era todo de mi papá. Se le expropiaron a mi papá. Ahí vivía, teníamos la chacra bien, en la casa bien en el centro de la chacra, y todo era como ir al interior. Así. Y venir a Posada era todo un tema. La Urquiza es pedregal, que había que... Con auto creo que no se podía. ¿Y ustedes cómo se manejaban? ¿Cómo y iban y venían? Nosotros, papá siempre era viajante y tenía auto, siempre tuvimos auto. Pero era difícil. Y yo, yo tenía una hermana, nos internaban en el Colegio Santa María. Y ahí ya mamá estaba más tranquila. Pero era feo de noche, muy feo. Teníamos una casa así antigua, colonial, pero igual no era seguro. ¿Y te acordás en qué pero época? Nunca pasó nada. ¿Te acordás en qué época le expropian a tu padre los terrenos? Acuerdo más, ya qué sé yo, habré estado casada, no sé, sí. Después yo me casé y vine a vivir ahí en la casa donde estoy hasta ahora. Ajá. Y tengo dos hijos y se criaron acá en el barrio. Y en tiempos militares había que mirar mucho por ellos, porque los militares a cierta hora de la noche, cuando iban a patinar, venían a toda corriendo para sus casas. No estaba permitido transitar de noche. Cristina, ¿qué recuerdos lindos tenés de tu barrio? Todo tiempo que uno lo sabe vivir es bueno, pero la niñez queda marcada. Por eso cuando hablaba con la presidenta de este club, de esta asociación, mencioné la familia Zamorano. Ella tenía dos varones, uno más o menos de mi edad, y ella tres, bueno. Nosotros en nuestra niñez y adolescencia pasábamos hasta la Catamarca, llegábamos, sobre corriente. Entonces había la amistad con los jóvenes, niños y jóvenes. Yo terminé mi primaria en la escuela 110, mis hermanas ya se cambiaron, una inició la salita de tres o cuatro en la iglesia Beatos Mártires, y la otra fue a la número uno. Y una hermana ya falleció y yo terminamos hasta séptimo, la 110. Y a mí siempre me gustó teatro, y ya en la escuela lo practicaba. Y entonces en vacaciones, ¿qué hace un niño en vacaciones? Le gusta disfrutar a la siesta, pasear, vagabundear, ¿no? Y entonces para época de fin de año, yo salía, invitaba a los jóvenes, te animaba a actuar y bueno, hacía. Por ejemplo, ponerle la cola al chancho, hacíamos acá en la casa de Zamorano. Y con la chica esta, Más Ramón. Más Ramón, que vivía sobre... que la mamá era maestra y ella era mi compañera. Y en la vereda poníamos silla, poníamos la... ¿Improvisaban un teatro? Totalmente. Y después sobre Portiño y también después en casa. Le ponían la venda al que iba a pintar. A ponerle la colita. Y hacíamos premio. Preguntábamos quién podía donar. Había un señor altamirano allá en Portiño y Pablo Aliaín. Entonces él donaba las gaseosas, otras galletitas. Los vecinos siempre solidarios y felices de vernos ahí alegres, ¿no? Y después ya hacíamos más,
más grande y ya invitamos, cobramos una alguna entradita, todo era para después hacer un pequeño refrigerio. Uh-huh. Y llegamos a hacer... Pero re bien organizados estaban. Sí, los padres apoyaban mucho. Sí, claro. Pero por eso te digo, hacíamos esta cuadra, en esta no había mucha gente viviendo y después en la en el otro pasaje. ¿Cuántos años hace que vivís en el barrio? Y 60. 60 años. ¿Naciste acá en el barrio? Nací. ¿Qué significa tu barrio para vos? Ah, tantas cosas, toda mi vida. Mi barrio después de casada, ¿no? Claro. Sí. Son... Es como volver a vivir, sentir eso. Es algo grandioso. Y no me arrepiento de nada, porque lindas cosas hemos pasado en este barrio. Muy atenciosa la gente, muy solidaria. Siempre buenos vecinos. Siempre. Y teníamos pocos vecinos en realidad, porque yo tenía solo dos, para decir, que lindaban con la... Y no, nosotros, cuando nos casamos, alquilábamos esa casa. Y esa casa era de Montiel, la viuda de Montiel. Y después, cuando ella quedó viuda, vendió los chicos, era la de Chemes y toda esa esquina, era toda de la viuda de Montiel. Y quedamos ahí plantados. Toda una vida llena de recuerdos. De recuerdos, sí. Gratos e ingratos y siempre buenos. Debe ser lindo poder salir a caminar y irnos de acá caminando a la costanera, al centro. Que antes eso no lo podía hacer, antes que nosotros teníamos solo la plaza acá y teníamos el parque. Era toda nuestra vida también. Era eso, toda nuestra vida. Ir al parque, al aeropuerto también. Eso era todo un recreo hermoso. Pero habrá sido toda una travesía toda una travesía. Y ir al aeropuerto, ¿no? Ir al aeropuerto. ¿Caminando iban? No, se iban colectivos, se tomaban los colectivos. Sí. No eran muchos colectivos que iban, algunos. Sí. Y seguro que iban allá a pasar el día. El día se iba. Y también teníamos el Saimán también para ir al balneario. ¿Y qué recuerdo tenés ahí del Saimán? Y bueno, el Saimán era... Se veían muchas casitas así alrededor y todo, y el río de aquel lado. Uno elegía el lugar donde quería más. ¿Viste? ¿Y era playito? Playito. Y hoy tenemos un hermoso lago en ese lugar, con una costanera espectacular. Para disfrutar también, ¿eh? Para llevar el sillón, sentarse con el matecito y disfrutar. Disfrutar de los eventos que se hacen también, que es muy lindo, que antes no había eso tanto. El aeropuerto, me acuerdo, cuando le iba a despedir a mis hermanos cuando venían acá, cuando estaban en el sur. Allá en el otro aeropuerto teníamos que ir. Del aeropuerto viejo. Increíble ahora cuando de nuevo. Bueno, chicas, si alguna quiere contar alguna anécdota, algún otro recuerdo, las cámaras de Pionero están a su disposición. Cuando esta plazoleta, que está acá ahora renovada, se llamaba Plazoleta de las Américas. Hay un mástil que se colocaban las banderas y el 14 de abril había retreta, se hacían homenajes. ¿En qué lugar específicamente? Entre Tucumán y Santiago del Estero. Con ese pequeño muro que hay ahí. Un círculo. Y ahí estaban. Ponían todas las banderas. Todas las banderas de la. Y los domingos de noche, mucha gente iba a la iglesia a la salida y había retreta. O sea, venía la banda, a veces la municipalidad. Bueno, mi niñez estaba
no estaba la democracia, entonces venían muchas las bandas de las instituciones, del ejército, policía, gendarmería. Bueno, pero la familia se acercaba y pasábamos por lo menos 40 minutos escuchando esas obras musicales que son, que no tienen fin, están claro. ahí, ¿no? Y era como un paseo para la familia, ¿sí? Un lugar de encuentro también. También, sí. Llegamos a tener, en mi adolescencia, después ya como madre, carnaval sobre Gómez Portillo. Terrado era, pero... ¿Y bailaban en la tierra? Sí. Era divertido. ¿Y cómo habrán quedado esos zapatos, no? Ajá. Cada pero vecino que tenía el chico ayudaba. Vestía. Claro. Vestía, claro. Te compraba. Esas son anécdotas de vecinos. Y en mi adolescencia yo terminé en la escuela normal, así que los vecinos del barrio nos íbamos juntando con la chica de Filipa. Íbamos juntando las jóvenes, nos íbamos caminando 22 cuadras hasta lo normal, sin problema. Algunas quedaban en el Instituto Posada, la Escuela Comercio antes, otras, el Colegio Nacional, Santa María, hasta llegar. Y bueno, eran... Antes yo no veía tanta rivalidad entre... Más solidaria. Entre las escuelas. Éramos muy solidarios. Y por más que tuviéramos para pagarnos el colectivo, que era, nos íbamos caminando. Así es. Mientras charlaban. Claro. Bueno, chicas, yo les agradezco muchísimo por esos recuerdos tan lindos. Y primero también quiero principalmente agradecerles por ayudarnos a construir la historia de la ciudad de Posadas. Con cada uno de los recuerdos de ustedes nos ayudan a todos a escribir la historia, de la ciudad de Posadas. Siempre digo que los jóvenes y los niños son los que tienen que conocer la verdadera historia, la historia contada y relatada por los pioneros de cada barrio. Así que en el día de la fecha quiero agradecerles profundamente estos recuerdos que ustedes hayan compartido con nosotros y que también me hayan permitido pasar estos momentos tan lindos, llenos de emociones y de alegrías para ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.